estamos preparando y que se van a ofrecer, estamos haciendo un inventario exhaustivo tanto de la flora como de la fauna. Y, por supuesto, también hemos mencionado con un respeto siempre al medio ambiente y con un respeto a las comunidades que se visitan. El turismo rural debe funcionar como un modelo de desarrollo alternativo, pero consciente y sustentable. Si no es así, vamos a tener grandes problemas. Entonces, el Estado de Puebla se está preparando, estamos generando las capacitaciones necesarias para que estas visitas, estos encuentros que puedan tener tanto los poblanos como los mexicanos y por supuesto también los extranjeros, sea un turismo responsable.